Buenos días, damos entonces inicio a esta charla de hoy, viernes. Esta charla está a cargo del profesor Cristian Camilo Fraser. Es un profesor, como todos ustedes creo que saben, vinculado con el Departamento de Economía hace un año. Él nos va a hacer una exposición de un trabajo que está realizando sobre calidad del empleo y bienestar, una aproximación usando escalas de equivalencia. Pues, buenos días. En primera instancia, agradecer su presencia en este auditorio durante tantas cosas y lecturas y ocupaciones. En realidad, agradezco el gesto que estén aquí. Bueno, el trabajo que voy a presentar es algo que realicé con Pacho Lazo, es investigador del Banco de la República de Medellín. Digamos, la idea que tenemos es presentar una visión, creemos, novedosa para entender o medir, básicamente medir, la calidad del empleo en Colombia. Es una aproximación que llamamos de escalas de equivalencia y que creo permite superar algunas de las dificultades que se tienen a la hora de medir o las dificultades que tienen algunas de las aproximaciones usuales a la calidad del empleo. Entonces, pues la presentación está organizada de la siguiente manera: en primera instancia una motivación, hay como una alguna interferencia, bueno, una motivación es lo primero que va a mostrar. Después algunos antecedentes, no vamos a extender mucho ahí, pues digamos en el escrito, si alguien está interesado podrá encontrar en más detalle todos los antecedentes. En la tercera parte muestro el marco teórico, en la cuarta está el modelo empírico, después las fuentes de información y voy a mostrar los principales resultados y al final unas conclusiones. En cuanto a la motivación, digamos, mejorar la calidad del empleo es un objetivo deseable. Los organismos internacionales promueven la mejor calidad del empleo. Uno se puede además también decir que buena parte de la población deriva su ingreso de un empleo, pues buena parte de la población no es propietaria de medios de producción, sino que vende su fuerza de trabajo, y en esa medida el bienestar depende de lo que pase con su empleo. Y eso explica de alguna medida que organizaciones como la OIT promuevan a nivel internacional las nociones de trabajo decente y de calidad del empleo. A nivel local, digamos, la idea de que el empleo debe ser de buena calidad también está en la constitución política. Aparece la idea del trabajo digno, y tanto el trabajo decente, la idea de trabajo decente de la OIT como el trabajo digno, si uno lo revisa, son conceptos normativos formulados en un alto grado de abstracción, digamos, están fijados en unos propósitos de lo que debería ser. Entonces uno encuentra ahí estabilidad laboral, bienestar, un empleo que promueva el progreso integral del trabajador. Son fórmulas que uno puede respaldar, pero que están en un grado de abstracción tal que no permiten, digamos, operacionalizar fácilmente ese concepto. Digamos, uno aquí me recuerda la famosa polémica de Marx contra el Partido Obrero Alemán, cuando el Partido Obrero Alemán escribe en su programa político, reivindica la jornada normal de trabajo. Entonces Marx, en la crítica del programa de Botha, dice: en ningún partido sale a defender la jornada normal de trabajo, tiene que definir qué es una jornada normal de trabajo. Entonces aquí aplica un poco esa misma crítica, es decir, sí, todos estamos de acuerdo de un trabajo decente o un trabajo digno, para usar las categorías de la OIT o de la Constitución Política, pero hay que darle contenido más preciso a esas fórmulas generales. ¿Qué es en realidad un empleo de calidad y cómo lo vamos a medir? Necesitamos criterios más precisos para operacionalizar esos conceptos. Ahora, eso ha llevado a que el debate sobre qué es un empleo de calidad y cómo se mide, pues ha llevado a que muchos autores evolucionen por distintos caminos y hayan construido distintos indicadores. Digamos, uno puede encontrar desde las nociones más duras del utilitarismo, digamos, aferradas al ingreso, hasta unas visiones más amplias como las de Amartya Sen, y puede encontrar una gama de indicadores, pues, muy grande, que involucran demasiadas variables. Por ahí Parnia acaba de hacer algo con 25 variables en un indicador, que me parece extremadamente engorrosa. Y hay otros que trabajan con indicadores de 3, 4 variables, algo más sencillo.
La idea es que lo único que tenemos claro es que no hay consenso sobre cuál es la mejor definición e indicador y medición de la calidad del empleo. Más allá de eso, sí se acepta que es un fenómeno multidimensional, y aquí podemos discutir un poquito más adelante de eso, que impacta el bienestar del trabajador. Es decir, casi todos los autores coinciden que la calidad del empleo tiene impacto sobre el bienestar del trabajador, y esto va a ser una referencia. ¿Cómo medir el impacto sobre el bienestar del trabajador? Y en ese sentido, digamos, uno cuando va a medir aquí tiene que tener, hay como dos partes. Una es qué variables incluyen el indicador. Yo puedo meter el contrato, por ejemplo, o no meterlo, y eso es una decisión que tengo que justificar. Y si yo voy a meter varias dimensiones en mi indicador para agregarlas, y este es el punto clave, tengo que establecer una ponderación. Entonces yo voy a decir que dentro de mi indicador total, por ejemplo, los ingresos van a pesar el 40% y que el contrato va a pesar el 60%. O si meto otra variable como afiliación a seguridad social, tengo que dar una ponderación. Entonces la pregunta es, ¿cómo establecer esa ponderación? En ese establecimiento de la ponderación es donde nosotros encontramos o creemos que no estamos satisfechos con lo que se ha hecho en la literatura actualmente, ya voy a profundizar un poco más en eso. Entonces, por lo menos en la literatura nacional, ha habido dos grandes vías para establecer la ponderación. Una es un criterio del investigador. El investigador, digamos, por su experiencia, por su experticia en el tema, puede decir, mire, yo creo que el ingreso debe pesar el 30, la salud el 40 y el contrato lo que falta. Esa es una vía que, por ejemplo, inauguró Farnet en el 2003 y todos los demás investigadores, usualmente para trabajar temas de calidad de empleo, dicen, usamos el indicador de Farnet y la ponderación de Farnet. Algunos no estaban muy satisfechos con eso porque tiene, digamos, algún aroma de arbitrariedad. Usa una técnica estadística. Entonces, por ejemplo, el caso más usado es el análisis de componentes principales, entonces que los mismos datos les van dando qué ponderación debe dar. Entonces, si se comportan de cierta manera, hay que darle más peso al ingreso que al contrato, entonces los datos te están arrojando cuál debe ser la ponderación. Ahora, ninguno de los dos caminos está libre de críticas. En el primer caso, pues es evidente que hay una arbitrariedad, que el investigador puede decidir cuál es el peso y uno puede cuestionar eso fácilmente. Para mí puede ser más importante la salud que el ingreso, o puede ser más importante las horas trabajadas que el ingreso. Para otro no, y no hay un marco teórico que respalde tanto la elección de las variables como la ponderación dentro del indicador. En cuanto al ACP, digamos, eso tiene medio presencia de caja negra, porque ¿qué está pasando ahí? Digamos, el lector no está enterado de cómo, está, digamos, cómo se llevan las ponderaciones. Sumado a ello, también hay un grado de decisión. En algunos periodos las variables pueden ser significativas al 10, al 5 y al 1, entonces ahí no hay problema. Pero en otras puede que sean significativas solo al 1, no al 5 ni al 10, entonces ¿qué variables incluir? Ahí vuelve a haber un margen de elección del investigador. Sumado a ello, pues si usted cambia datos de ciudad a ciudad, no le permite comparar, por ejemplo, si yo hago el ACP para datos para Cali y luego construyo el ACP para datos para Medellín, las ponderaciones van a cambiar porque son datos distintos, entonces eso me dificulta la comparación, que es algo deseable de un indicador. Entonces nuestra propuesta es distinta, digamos, nosotros la idea es no enfrentar el problema de la agregación y buscar una alternativa a estos problemas que estoy detectando. Y volvemos a la noción de bienestar. Entonces, vamos a evaluar la calidad del empleo a partir de los impactos que tienen las características ocupacionales sobre el bienestar del trabajador. Digamos, ese es el derrotero, apuntar a lograr ese objetivo. Y por tanto, entonces, no vamos a usar los indicadores sintéticos tradicionales, ni tampoco vamos a usar los indicadores laborales como el de informalidad o subempleo, que usualmente son empleados como proxies de la calidad del empleo. En este caso nosotros hacemos uso de un concepto que es un poco de microeconomía, de escalas de equivalencia, que ha sido aplicado para otros aspectos, pero en la revisión que hicimos no encontramos nada de la calidad del empleo. Entonces lo que hacemos es ampliar el modelo en las escalas de equivalencia para reducir empleos equivalentes. Entonces, algunos antecedentes, no vamos a extender en esto. Clark, que es uno de los expertos en esto de calidad del empleo, él, digamos, él está muy convencido de que la mejor forma de medir la calidad es una mirada subjetivista, y entonces él confía demasiado en la satisfacción. Él dice, la satisfacción es un buen resumen de la calidad del empleo. No intentemos ese problema de la agregación y no intentemos medir, crear criterios objetivos, porque eso es muy complicado, además costoso para conseguir la información. Simplemente preguntémosle al trabajador qué tan satisfecho se encuentra con su empleo y con las características de ese empleo, y sobre la base de eso pensamos la calidad. Digamos, eso puede tener algunas dudas, pero está ahí como una alternativa, por lo menos a nivel internacional. Él trabaja sobre todo para datos de la Unión Europea. Dueñas y Llorente hacen algo para España y construyen un indicador sintético de 12 variables. Están pensando en analizar la calidad del empleo en el sector de servicios,
pero la clave aquí es que la ponderación de ellos es arbitraria, es decir, usan la primera vía y los tres investigadores decidieron cuánto le van a poner a cada variable. Es su decisión, ¿sí? Arbitraria. No está, no hay un modelo teórico ni empírico que respalde la ponderación. Vélez y este señor de este apellido impronunciable hacen un trabajo para la CEPAL en el que intentan medir la calidad del empleo en América Latina, y es muy interesante la primera parte teórica porque ellos concuerdan en la idea de que la agregación es difícil, que no hay cómo justificar que usted le dé ciertos pesos a una variable a otra. Sin embargo, ellos digamos están diciendo no hay nada que hacer, ese problema no se puede solucionar, y para ellos esa dificultad teórica los lleva a decir no se puede agregar en un solo indicador esas variables, entonces trabajemos con indicadores simples, analicemos por aparte los ingresos, analicemos por aparte la estabilidad, analicemos por aparte la seguridad social, pero no podemos agregar porque teóricamente tenemos problemas. Entonces trabajan con indicadores simples y van evaluando cómo evoluciona cada uno independientemente. Nosotros creemos que esa aproximación tampoco es satisfactoria porque la agrega, porque a veces los indicadores simples pueden ir en contravía, puede que mejoren los ingresos pero empeoró la estabilidad. Entonces el resultado global, ¿cuál es? Entonces hay que intentar crear una forma en la que podamos tener un efecto global. Vamos a ver si nosotros lo logramos. A nivel nacional está lo de Farné construye un indicador, esto es pionero en Colombia, el trabajo de Farné es como la referencia central. Él construye un indicador sintético con cuatro variables: los ingresos, el tipo de contrato, la afiliación a la seguridad social y las horas trabajadas. Son las cuatro variables que él define, porque él quiere, por su experiencia en el tema, es lo que él cree que es más importante. Pero insisto, no proviene de un modelo teórico. Y asigna la ponderación igualmente. Pineda y Acosta, insatisfechos con lo de Farné, entonces construyen la vía de conseguir los pesos de las variables, no a través de una decisión arbitraria, sino a través de una técnica estadística, en este caso el ACP, aplican componentes principales y sacan la ponderación de las variables de los propios datos. Entonces, esos son los dos grandes caminos, la percepción del investigador y establecer los pesos usando el ACP, por lo menos lo que se ha hecho a nivel nacional. Entonces, mire, esto es lo que hace Farné, para que quede claro. Para entonces tiene las cuatro grandes dimensiones: ingresos, contrato, afiliación a salud y pensión, horario. Y entonces en el ingreso dice, bueno, hay tres posibilidades: que el trabajador se gane hasta 1.5 salarios mínimos legales, entre 1.5 y 3 y más de 3, que en contrato tenga contrato a término fijo, indefinido o no tenga contrato, que esté afiliado a salud y pensión a la vez, afiliado a solo uno o no esté afiliado, y que en el horario trabaje más de 48 horas o hasta 48 horas. Entonces asigna el puntaje y dice, bueno, si el trabajador se gana menos de 1.5 de los mínimos, le va a poner un puntaje de 0. Y ahí están los diferentes. Por ejemplo, si está afiliado a salud y pensión, le pone un puntaje de 100. Es arbitrario, él define ese 100 y ese 50. No hay un modo, en eso estoy pensando cuando digo que no hay un modelo teórico que respalde los puntajes. Y luego de que a cada trabajador le ha asignado ese puntaje horizontal, lo multiplica por un porcentaje vertical, que nuevamente es el reflejo de lo que él cree son los impactos de estas variables en el bienestar del trabajador. Entonces, si una observación, un trabajador que gana 1.5, entre 1.5 y 3, le pone 50, eso lo multiplica por el 40% de ese salario. Y el contrato, se gana términos fijos, entonces 50 lo multiplica por el 25, sucesivamente, y construye el puntaje final. Como en la puede verse, pues en los trabajadores independientes, que no tienen sentido la idea de contrato, entonces redistribuye los porcentajes. Esto es lo que hace Farné. Y que creemos nosotros no es satisfactorio porque, insisto, no tiene un modelo teórico que respalde la inclusión de las variables ni la ponderación de las mismas. Entonces, la vía que nosotros probamos es esta. Digamos, encuentra sus orígenes en la teoría del consumidor, y esto aquí puede ser duro. Y la idea es que, como todos sabemos, la teoría neoclásica acepta que el ingreso permite a los miembros de un hogar acceder a un conjunto de bienes y ese conjunto de bienes refleja un nivel de utilidad. Básicamente la idea de la teoría neoclásica es que el ingreso es la mejor proxy de la vida del bienestar. Mayor ingreso, yo puedo acceder a una canasta de bienes más alta, y esa canasta de bienes, por lo tanto, si consumo más, estoy mejor, tengo un bienestar más elevado, mayor utilidad. Entonces, ahí tendríamos lo siguiente, la idea fuerte ahí es que el ingreso es el mejor reflejo del bienestar. Y ahora puedo discutir un poco eso, digamos, con las medidas multidimensionales, Y los intentos que se han hecho para romper con esa tradición, digamos, que uno puede detectar casi que inventan cuando se inaugura el utilitarismo. Pero aceptando eso, uno encuentra en la literatura la idea del ingreso total y la idea del ingreso per cápita, y entonces, para medir bienestar. El ingreso total tiene el problema de que no corrige el tamaño del hogar. Entonces, dos hogares pueden tener el mismo ingreso total, pero uno es más grande que el otro, entonces es más probable que tenga un ingreso más alto porque hay más miembros aportando el ingreso, entonces hay que corregir ese.
El ingreso per cápita corrige ese sesgo, porque ya me está midiendo por el tamaño del hogar. Sin embargo, el ingreso per cápita sigue teniendo dos problemas pensado para el hogar. Y es que el ingreso per cápita, primero, no tiene en cuenta las posibles economías de escala en el tamaño del hogar. Usted puede tener dos hogares que tienen el mismo ingreso per cápita, pero uno es más grande que el otro. Si uno es más grande que el otro y tiene el mismo ingreso per cápita, es posible que alcance un mayor nivel de bienestar, entendido en la visión neoclásica, porque puede desarrollar economías de escala en ciertos bienes que uno puede llamar, entre comillas, públicos. Por ejemplo, la vivienda. Una persona que vive sola se enamora de otra persona que estaba soltera y se van a vivir juntos y el ingreso per cápita permanece constante. Es probable que ese nuevo hogar no gaste el doble en vivienda. Si no gasta el doble en vivienda, entonces el gasto decreciente a escala en ese bien que puede ser público. Entonces, ese efecto de la economía de escala, cuando el tamaño del hogar crece o aumenta, no lo recoge el ingreso per cápita. Entonces, es un primer defecto que tiene eso como medida del bienestar. La segunda opción, o la segunda deficiencia del ingreso per cápita, es que asume que las necesidades son similares. Si usted consume un ingreso per cápita, independientemente si es un niño o es un adulto. Y evidentemente las necesidades de alimento, de consumo, son diferentes cuando la edad y el sexo cambian. Entonces, ahí es necesario construir una medida que me reconozca tanto el efecto de la economía de escala como el efecto demográfico, podríamos decirlo así. No es lo mismo dos hogares que tengan un ingreso per cápita similar, pero uno esté compuesto por solo adultos y otro tenga presencia de niños. Puede llevar a niveles de bienestar distintos. Entonces, digamos, esos problemas que hemos detectado es lo que intentamos solucionar usando escalas de equivalencia. En términos generales, uno puede decir que las escalas de equivalencia son números índices que permiten comparar los niveles de bienestar entre hogares de diferentes tamaños y de diferentes características demográficas, educacionales y ocupacionales. Actúa como algo similar con el IPC. ¿El IPC qué hace finalmente? Permite comparar el bienestar de dos hogares a los que les varían los precios, se enfrentan a precios diferentes, y mantenemos constantes los patrones de consumo. Entonces, en las escalas de equivalencia lo que hacemos es comparar el bienestar de dos hogares a los cuales les varían las características demográficas, de tamaño y ocupacionales en nuestro caso. En ese sentido, las escalas de equivalencia son deflactores. O sea, estamos reduciendo todo el sistema a una medida común que corrigen su gasto de acuerdo con las necesidades y características de sus miembros. Si esta sería, básicamente lo que hacemos es deflactar todo el sistema a una medida común para poder comparar. Las escalas de equivalencia son usadas con frecuencia en estudios de pobreza. En Colombia, los trabajos de Pacho Lazo, de Manuel Muñoz, de Natalia Millán y algo reciente de Verges para Argentina, que es bien interesante sobre el uso de escalas de equivalencia a pobreza. Internacionalmente encontramos que se han ampliado el uso de estas escalas para problemas como los seguros de vida y la indemnización legal por muerte. Entonces, por ejemplo, yo estoy asegurado y muere la persona del hogar, entonces hay que calcular cuál debe ser la indemnización para devolver al hogar al bienestar que percibía antes de que la persona muriera. Sin embargo, no encontramos nada, digamos, de uso de las escalas de equivalencia a la calidad del empleo. Entonces, el marco teórico que hacemos para pensar, ampliar el modelo original de escalas de equivalencia es el siguiente. Digamos, usamos a Deaton y Mumbauer, que son como las referencias centrales en estos trabajos de escalas de equivalencia. Y lo que hacemos nosotros es, insisto, ampliarlo para incluir la idea del empleo equivalente. Originalmente, Deaton formuló su modelo pensando nomás en corregir los problemas de los tamaños del hogar y las escalas y las características demográficas. Entonces uno puede pensar que un conjunto de hogares sí, que va desde 1 hasta n, cada uno tiene una función de utilidad que depende del vector de bienes y servicios u sub i, del tamaño n sub i, el tamaño del hogar, y hay un vector de características demográficas d sub i. Hasta ahí llega el modelo original de Deaton. Nosotros lo que ampliamos es decir, bueno, en esa función de utilidad también debe haber un vector de características ocupacionales que llamamos l sub i. Entonces aquí hacemos microeconomía 1 y es... se obtiene la función de costos, que es igual al gasto mínimo necesario que debe realizar el hogar I, de características N sub I, D sub I y L sub I, para alcanzar el nivel de utilidad cuando los precios son el vector P. Entonces, el gasto mínimo necesario, dadas las características demográficas y ocupacionales, para alcanzar el nivel de utilidad U. Esa es la función de gasto mínimo necesario. Si se asume un mismo nivel de precios, es decir, que todos los hogares están enfrentando la misma información de precios, y asumimos un mismo nivel de utilidad, las escalas de equivalencia del hogar se pueden descomponer en tres. Las primeras serán las escalas por tamaño. Entonces, en el numerador tenemos la observación que va llegando a nuestra base de datos, o sea, es decir, el gasto de un hogar cualquiera,
que tiene un nivel de utilidad de un nivel de pesos fijo que hemos definido, tiene un tamaño i, n sub i, tiene un vector de características demográficas d sub i y un vector de características ocupacionales l sub i. En la referencia, en el denominador, que va a ser, porque vamos a reducir, por eso decíamos que era, decía que era un deflactor, tenemos las mismas observaciones, las mismas características, pero establecemos una referencia en el tamaño. Por eso le ponemos n sub r, es el único que cambia. Por lo que hemos definido nosotros es que normalmente se trabaja como un hogar unipersonal. Entonces lo que está reduciendo, lo que está llevando es que las dos funciones de gasto que tienen un mismo nivel de utilidad, estás expresando el hogar de muchos tamaños, lo estás llevando a cuánto equivale a un hogar unipersonal. Entonces, si el parámetro teta es menor que 1, tú lo que estás diciendo es que hay economías de escala positivas, es decir, que hay gasto per cápita decreciente en función de la escala del hogar. Es decir, si uno duplicara el tamaño del hogar, no necesariamente el gasto, por ejemplo, en vivienda se duplica, sino crece una tasa más pequeña. En ese caso, insisto, habría economías de escala positivas. Puede ser el caso de que no sea menor que 1, que sea mayor que 1, y en ese caso hay gasto per cápita creciente cuando crece el tamaño del hogar. La otra posibilidad es hacer las escalas de equivalencia por características demográficas. Entonces, en este caso, lo que es la reducción en la referencia solo cambia, fijamos en, ya no el tamaño del hogar, miren que aparece otra vez en el sub i, sino en el denominador aparece es d sub r. Lo que fijamos es la característica demográfica, esa es la referencia, y todo lo demás queda igual. Es la relación de las dos funciones de gastos entre el hogar i y el hogar de referencia al cual le hemos fijado una característica demográfica determinada. Por, usualmente en los trabajos de economía de escala se asume el adulto equivalente, es decir, se asume un hombre adulto soltero. Entonces, para poner un ejemplo, digamos que en el hogar tenemos el numerador, es el hogar i, lo que va llegando la información, tenemos una mujer que gasta 2 para obtener el nivel de utilidad determinado. Y en la referencia ese adulto gasta 1. En ese caso podríamos decir que la mujer, o sea, dos mujeres equivalen a un adulto equivalente. Es la reducción que estamos haciendo, es un problema de deflactar. O si la mujer gasta la mitad, que es lo que usualmente pasa, es menor, la mujer gasta la mitad de lo que gasta el hombre, quiere decir que la mujer es medio hombre equivalente, medio adulto equivalente. Entonces ya tú demográficamente no tienes una heterogeneidad, sino tienes todo reducido a una medida común. Es la idea de la deflactación. Y nosotros incluimos la escala por características ocupacionales, entonces dejamos el tamaño tal cual como viene y ponemos la referencia esa en el vector ocupacional. Entonces ahí vamos a reducir todos los empleos al empleo equivalente. Tú no puedes decir, después de que hayamos definido un empleo equivalente que puede ser, no sé, por ejemplo, el patrón, un patrón, o un asalariado del gobierno, ¿no? Podemos expresar cuánto equivale un cuenta propia de un asalariado del gobierno. Lo podemos reducir. Ahora, aquí como ustedes aprecian, está invertida, la referencia aparece en el numerador. Y lo que descubrimos es que teníamos que invertirla, porque cuando empezamos a pensar el problema, lo que encontramos es que hay una relación inversa entre el gasto y la calidad del empleo. Entonces, como hay una relación inversa entre el gasto y la calidad del empleo, nos tocaba invertirla para interpretarla mejor. Ahora voy a hacer como más detalle la explicación de por qué hay que invertir la fórmula. Entonces, en última, yo que tengo aquí, si yo aplico todas las escalas, reduje todo el sistema a una medida común. En el caso de esta escala por empleo, lo que estoy haciendo es, después de que yo defino el empleo de referencia, lo que yo llamo el empleo equivalente, yo voy a expresar todos los empleos con respecto al empleo equivalente. Yo puedo decir que un cuenta propia equivale a 0.2 de un asalariado del gobierno. Es decir, que reduje todo el sistema a una medida común. Todo nuestro mercado laboral con sus heterogéneas ocupaciones van a quedar reducidas y deflactadas a una medida común. Si uno pensara esto en términos de las categorías de RAFA, uno podría decir que uno está finalmente reduciendo el sistema al empleo patrón, sería algo así, es la idea que hace RAFA en su sistema. Reduce toda, como tiene mercancías heterogéneas de RAFA en su sistema económico y no tiene dinero, entonces crea una mercancía patrón para deflactar. Digamos, la inclusión es básicamente la misma. Entonces aquí ya tenemos todos los distintos trabajos deflactados a una medida común. Ahora, dado que si el nivel de utilidad no es observable, pues uno lo puede estimar empíricamente. Entonces lo que hace uno aquí teóricamente es usar las propiedades de las funciones de costos y la función de utilidad indirecta, y a partir de ahí construye funciones de demanda marchalianas que sí dependen de variables que son observables y por tanto no se las puede estimar. Entonces eso es lo que se hace. Ahora, cuando uno tiene funciones de demanda marchaliana ampliadas, sistemas de demanda ampliados por características demográficas y ocupacionales,
Eso simplemente le está diciendo a uno o le explica el comportamiento del consumidor con respecto a determinado bien, pero no le está diciendo, no le está relacionando el bienestar de la gente con el consumo de ese bien. Entonces hay que tener unos métodos para identificar las escalas. Digamos, estos métodos son, hay varios. En los trabajos de DIC, donde más se debe realizar una explicación más detallada para el que esté interesado. El primer método es el método de Engel, digamos, parte de la ley de Engel, que supone que si un hogar tiene un mayor nivel de gasto per cápita, su proporción de gasto en alimentos se reduce. En la medida en que crece el gasto, en la medida en que crece el ingreso, la participación de los alimentos dentro del total de gasto del hogar cae. Digamos, eso es la curva de Engel que todos conocemos. Y entonces Engel, a partir de eso, piensa que la proporción de gasto en alimentos es un buen indicador del bienestar, porque finalmente es una buena proxy en la medida que está reflejando que los hogares que más ingreso tienen gastan menos alimentos. Dice, hay una buena proxy ahí. En ese caso, las escalas de equivalencia quedan definidas como la relación de gastos de dos hogares con la misma proporción de gasto en alimentos, pero cuyas composiciones demográficas son distintas, sus características demográficas son distintas. Dos hogares que tienen un gasto per cápita similar, por ejemplo, pero uno tiene solo adultos, otro tiene adultos más niños. Entonces hay que evaluar la diferencia de los ingresos con el que obtienen un mismo nivel de participación de gasto en alimentos sobre el gasto total. Este método de Engel mantiene su vigencia, digamos, por ejemplo, a nivel, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, es usado para las mediciones de pobreza, líneas de indigencia y de pobreza. Hay que recordar que la línea de indigencia es básicamente el costo de una canasta nutricional que respeta ciertos hábitos de consumo por mes. Ese es el valor de la línea de indigencia y eso se multiplica por el coeficiente Ochansky, que es el inverso del coeficiente de Engel, para construir líneas de pobreza. Entonces, el hecho de que esté ahí presente en las mediciones de pobreza es el reflejo de que todavía los economistas aceptamos que esa regularidad de Engel nos da alguna, en alguna medida una aproximación al bienestar. Bueno, nosotros lo que hicimos aquí es intentar explicar teóricamente lo que vamos a hacer. Entonces, el método de Engel aplicado a las economías de escala por tamaño. Entonces, tenemos una primera curva inicial de Engel, tenemos en el eje de las ordenadas el porcentaje de gasto en alimentos que reflejamos con W, y en el otro eje tenemos el ingreso o gasto per cápita que denotamos con Y. En la curva de Engel verde, digamos, el hogar con cierto tamaño está pues normalizado por el tamaño del hogar, ingreso per cápita. Entonces el hogar que tiene el ingreso per cápita Y sub 0, aquí, este hogar alcanza un nivel de bienestar W sub 0. A partir de ahí uno podría imaginar que aparece un nuevo miembro del hogar, el hogar 3. Entonces es posible identificar tres situaciones. Una, que la curva de Engel se desplace a la derecha y por tanto que ante el mismo nivel de ingreso per cápita, o sea, es decir, que el nuevo miembro llegó con ingreso y mantuvo el ingreso per cápita, el consumo ahora de gasto en alimentos aumenta de W sub 0 a W sub 1. En ese sentido, como el porcentaje de gasto en alimentos creció, uno podría decir, siguiendo a Engel, que ese hogar está en una peor situación, su nivel de bienestar disminuyó. La otra posibilidad es que con el incremento en el tamaño del hogar, la curva que se desplaza a la izquierda, y por tanto, ante el mismo ingreso per cápita, el hogar ahora tiene un porcentaje de gasto en alimentos W sub 2, que es más pequeño que W sub 0, y en esa medida, siguiendo a Engel, el bienestar mejoró. En el primer caso, se instaló un ingreso compensatorio positivo de tamaño Y sub 1 menos Y sub 0 para compensar el hogar y permitirle mantenerse en el mismo nivel de bienestar. En el segundo caso, se instaló una compensación negativa de la diferencia Y sub 2 menos Y sub 0 para mantener el hogar en el mismo nivel de bienestar aquí. Entonces, la tercera posibilidad es que la curva no se desplace y siga constante. Entonces, en el primer caso, lo que uno puede decir es que hay gasto per cápita creciente a escala en alimentos por aumento en el tamaño del hogar, dado que la división de Y sub 1 sobre Y sub 0 es mayor que 1. Es decir, el aumento en el tamaño del hogar lo que condujo fue a un gasto creciente en alimentos. En el segundo caso, el gasto es decreciente. Hay gasto per cápita decreciente a escala en alimentos por aumento en el tamaño del hogar. Por ejemplo, puede ser que el hogar al crecer decide que no va a seguir comiendo por fuera, sino va a empezar a cocinar y a preparar sus alimentos dentro del hogar, lo cual puede reducir los gastos. Y la otra posibilidad es que pues, hay rendimientos constantes y simplemente no modifica los patrones de porcentaje de gasto en alimentos. Ahora, para aplicar el método de Engel para la calidad del empleo. Entonces, suponemos una economía imaginaria en la que hay tres empleos
cada uno conformado por un adulto equivalente, o sea, es decir, no tenemos diferencia en el vector demográfico, y se asume que el adulto del hogar se emplea en el empleo 1, el adulto 2 en el empleo 2 y el tercero pues en el empleo 3. Se define como el empleo equivalente de calidad, o sea, la referencia va a ser el hogar 2 y el empleo de calidad 2. Entonces nuevamente tenemos tres curvas de Engel. La ocupación 2, que es la referencia, entonces este trabajador tiene un ingreso per cápita Y sub 2 que le permite alcanzar un gasto en alimentos W sub 2. Este es su nivel de bienestar. Vamos a suponer que este individuo 2 cambia de empleo y se va para el empleo 3. Si se va para el empleo 3 y el ingreso que percibe y su tamaño de hogar no se modifica, solo le modifica el ingreso. Se va para el empleo 3, pasa de 2 al empleo 3. Si el ingreso per cápita permanece constante ante el cambio de empleo, la nueva ocupación le reporta un mayor porcentaje de gasto en alimentos. En ese sentido, el cambio de empleo lo que hizo fue disminuir su bienestar. Pero si él se cambia de este empleo al empleo 1, ante el mismo ingreso per cápita está gastando menos en alimentos. Y por tanto uno puede decir que su bienestar mejoró. Lo único que ha cambiado es la ocupación. Entonces uno puede concluir que la ocupación 3 es de mejor calidad que la 2 porque ante el mismo ingreso per cápita el bienestar disminuye. Y puede concluir que la ocupación 1 es de mayor calidad porque ante el mismo ingreso per cápita el bienestar mejora porque el porcentaje de gasto de alimentos disminuye. Ahora, veamos las compensaciones. Si el individuo acepta el trabajo 3, necesitaría una compensación positiva que es igual a la diferencia entre Y3 y Y2. Si se gana Y3, entonces su nivel de bienestar se mantiene igual a lo que estaba antes. Y por eso les decía que cuando hallamos la escala de empleo equivalente hay que hallarlo como el inverso, porque mayores ingresos para estar en el mismo nivel de bienestar lo que están mostrando es que el empleo es de menor calidad. Entonces hay que hallarlo como el inverso. Entonces esto es como la explicación gráfica de lo que hacemos. Vamos a suponer en este mismo ejemplo que, por ejemplo, que Y1 es igual a 0.8 Y2, que Y3 es igual a 2 veces Y2, todas están expresadas en Y2 porque es la referencia, y supongamos que las dividí sin hallar las inversas por ahora. Pero después les mencioné, es necesario hallar el inverso de cada escala para interpretar correctamente el resultado. Porque si no, me estaría dando que los empleos equivalentes son 3.8, algo superior a los empleos originales. Al reducirlos, me van a quedar que el empleo 1, si hallo la inversa, el empleo 1 equivale a 1.25 el empleo equivalente, o sea, de mayor calidad. El empleo 2 equivale a un empleo equivalente, es obvio la referencia, de 1 a 1. Y el empleo 3 equivale a 0.5 empleos equivalentes. Entonces, el empleo de peor calidad, que era el 3, equivale a menos de un empleo equivalente. Y los empleos de mayor calidad, que es la referencia, equivalen a más de un empleo equivalente. Y obviamente la referencia es la base, pues va a quedar 1. En total, esto da 2.75. Entonces, nótese que, digamos, en principio teníamos 3 empleos y al reducir la medida común, nos quedan 2.75 empleos equivalentes. Es decir, que todos esos 3 empleos de esa economía equivalente, esos 3 empleos heterogéneos de esa economía imaginada, equivalen apenas a 2.75 de un empleo equivalente. Y nótese que el empleo 3, que es el de menor calidad, tiene un valor menor a 1, que es el empleo equivalente, da 0.05, equivale a medio empleo equivalente. Eso va a ser importante porque entre más fuerte sea la reducción, quiere decir que peor es el empleo. Es decir, yo tengo dos reducciones distintas. Si una me reduce a 0.3 de un empleo equivalente, otra me reduce a 0.9, es mejor el empleo que reduce a 0.9. Está más cercano al empleo equivalente. Hay otros métodos, el método de Rothbard, el método de Price, el método de Barton, están en nuestro paper, no quiero extenderme acá. Nosotros usamos el método de Engel. Ahora, esta idea de la escala de equivalencia tampoco está libre de críticas, sino que hay que ser honestos. Hay unas deficiencias muy duras. La primera es que teóricamente uno supone, para poder identificar las escalas, que las familias no deciden sobre su composición. Es decir, que eso se toma como un dato exógeno, y eso no parece sensato, porque las familias pueden derivar algún bienestar o alguna utilidad de tener una cierta composición demográfica, de tener hijos o no tenerlos, por ejemplo. Entonces habría que endogenizar esa decisión, pero cuando se han intentado hacerlo, no se pueden identificar las escalas, o hay que imponer supuestos muy restrictivos. Y la que me parece a mí más compleja es esta. Digamos, un hogar puede tener una misma observación de consumo, compra cierto porcentaje de alimentos, pero esos porcentajes de alimentos pueden ser distribuidos de muchas maneras entre los distintos miembros del hogar. Puede que el adulto se consuma el 50% y su cónyuge el 30% y el niño el resto. O puede que sea otra distribución.
Por tanto, si las curvas de utilidad son distintas, las diferentes distribuciones van a llegar a niveles de utilidad distintos. Entonces va a ser difícil establecer las comparaciones. Entonces ahí el supuesto que se hace es imponer que solo hay una distribución de los bienes enteros del hogar y que las utilidades son semejantes para poder agregar. Esto ha hecho que Pollack, por ejemplo, que es un estudioso de esto, ante estos resultados diga: el argumento más convincente que tenemos para justificar que estas mediciones son posibles es la frecuencia con la que se han hecho, porque definitivamente teóricamente tienen debilidades, pero dado que necesitamos comparar hogares con características diferentes para establecer quién tiene mayor o menor bienestar, pues usamos la herramienta. Eso sí, pues advirtiendo que no está libre de críticas, digamos, pues tampoco hay que por eso asustarse, es propio de la epistemología, la perfectibilidad y la falibilidad. Confiamos que en la medida en que uno pueda avanzar, se pueden ir mejorando nuestra teoría. Ahora, un poco sobre lo que estamos haciendo teóricamente. Yo me imagino que a estas alturas, economistas entrenados en las teorías de Sen pueden estar pensando que este enfoque es tremendamente estrecho, porque niega la multidimensionalidad y que confía excesivamente en el ingreso. Digamos, eso yo lo puedo entender. Digamos, si uno rastrea la teoría económica y encuentra en los grandes maestros de la disciplina la pregunta por la felicidad, y la pregunta por la felicidad supera la reflexión del ingreso, es decir, si uno sigue a Platón, uno puede decir que el ingreso es la condición necesaria, pero la virtuosidad es la condición suficiente para alcanzar la felicidad, para alcanzar el bienestar. Y esa diferencia entre el ingreso y lo que nos falta de virtuosidad es lo que los enfoques multidimensionales, en mi opinión, intentan llenar, mostrándonos otras variables que pueden incidir en el bienestar de la persona. Sin embargo, cuando uno intenta operacionalizar ese concepto que está muy claro en la multidimensionalidad, empieza a tener problemas. El enfoque de las capacidades de Sen teóricamente funciona muy bien, pero cuando uno lo va a reducir a un indicador, empiezan a haber problemas. Jorge Iván González, que pues es una de las que mejor conoce la obra de Sen en Colombia, ha pensado este problema y dice lo siguiente: los enfoques multidimensionales que intentan alejarse del utilitarismo y acercarse a la concepción de las capacidades enfrentan un conflicto entre los fines teóricos a los que se quiere llegar y los criterios restringidos que se deben aceptar cuando se operacionaliza el concepto por medio de un índice. Y más adelante agrega: el problema es que el índice termina reafirmando el utilitarismo que se quiere superar. Aunque el punto de llegada es claro, en la construcción de los indicadores el proceso queda a mitad de camino y de una u otra manera reaparece el fantasma del utilitarismo. No lo está diciendo un neoclásico, sino es el gran Jorge Iván, que es precisamente la persona que ha intentado romper con estas visiones. Y es decir, no es tan fácil llevar ese concepto que uno puede compartir, la multidimensionalidad, llevarlo a un indicador. Entonces él plantea, por ejemplo, el tema de la educación. Él puede decir, si aumenta la cobertura de educación, uno puede pensar que esas personas están más capacitadas para ejercer la libertad, pero no tiene forma de comprobarlo, es la impresión del investigador, porque en el indicador no hay proceso, no hay cómo mostrar que efectivamente las personas en un proceso de elección colectiva han roto con el deseo utilitarista y han optado por una acción colectiva distinta. No hay proceso, no se puede identificar eso. Entonces por eso la sospecha de él de que quizás tengamos que construir, volver a leer a Harsanyi, a Mill, a Bentham, e intentar construir una especie de utilitarismo amable en el cual podamos tener margen de acción para usar el ingreso, pero sin, digamos, estar tan estrechos a la idea del deseo. Entonces esto es para mostrar que aunque estamos optando por el ingreso, la otra vía tampoco es tan sencilla. Aunque teóricamente puede haber posibilidades a la hora de operacionalizar, sigue habiendo problemas. Entonces el modelo empírico que usamos es una forma funcional clásica de Working y Lesser. Empíricamente ha sido probada varias veces en los trabajos de Eaton, de Lambourg. Para Colombia, Manuel Muñoz ha hecho varias estimaciones y tiene esta forma, W sub F. Es una forma de Working y Lesser aplicada a una curva de Engel. Entonces aquí tenemos la participación del gasto en alimentos sobre el gasto total del hogar. Este es el logaritmo del gasto per cápita del hogar, instrumentalizado por el ingreso per cápita del hogar. De ahí les digo por qué. Aquí tenemos el tamaño del hogar. Aquí tenemos la proporción de mujeres en el hogar. Aquí tenemos la proporción de miembros del hogar que están ubicados en el J-décimo grupo de edad. Es decir, vamos caracterizando por rangos de edad. Aquí tenemos la proporción de la población en edad de trabajar, que es la P del hogar, la proporción de la población en edad de trabajar del hogar, que está en K-1 tipo de empleo. Aquí tenemos la proporción
de la población en edad de trabajar del hogar, que está en N-1 sitios de trabajo. Aquí tenemos la proporción de la PEN del hogar que cotiza a salud como régimen contributivo o régimen especial. Aquí tenemos el logaritmo natural de la jornada de trabajo semanal expresada en horas promedio de los ocupados del hogar por semana. Este es un vector de variables indicadas de N-1 regiones para controlar por región. Aquí tenemos una NAMI para controlar por la zona, una variable indicadora de no residencia en una cabecera urbana, o sea, gente que reside en el sector rural. Es una variable de control también para controlar por la propiedad de vivienda totalmente paga y el término usual del error. Esta es básicamente la fórmula que tenemos. Este término de aquí, pues me está dando el efecto de la economía de escala. Estos dos de acá, el efecto demográfico, y las siguientes me están dando el efecto de empleo. Todas las variables se estiman para la unidad de gasto del hogar y los parámetros, pues entonces el intercepto, esta me da una, me indica la elasticidad del ingreso. El exponencial de gamma, pues sería ese teta que mostramos teóricamente para medir cuál es el signo de las economías de escala, cuál es la dirección. Estos dos parámetros me representan las equivalencias de escala por demografía, es decir, el de sexo y edad. Estos parámetros me representan las escalas por empleo y es el efecto de vivienda propia totalmente pago. La proporción de gasto en alimentos y gasto per cápita se construyen a partir de la misma información. Entonces uno puede tener que puede haber una correlación entre los errores de estimación del gasto per cápita y de la proporción de gasto en alimentos. Entonces es un problema de endogeneidad. Dillon y Paxson sugiere, y pues muchos de ustedes lo han trabajado, que la mejor forma de corregir eso es usar como instrumento el ingreso per cápita, porque ambos se construyen a partir de la misma información y se estiman de manera independiente, y eso fue lo que hicimos. Nosotros usamos como instrumento del gasto per cápita el ingreso per cápita. Bueno, para hallar las escalas, entonces suponemos que el hogar Y, una observación cualquiera, necesita gastar Y sub Y para alcanzar un nivel de bienestar dado y dadas sus características ocupacionales y demográficas, alcanzar el mismo bienestar que el hogar de referencia. Pero el hogar de referencia tiene que gastar la magnitud Y a la E. Entonces igualamos Y a la I a Y a la E. Entonces igualar las dos ecuaciones. Y lo que hacemos entonces es despejar la relación de gastos per cápita. Entonces lo que hace uno pues ya es sencillo, enviar todas las variables a otro lado y dejar solamente la relación de gastos per cápita en un lado de la ecuación. Y luego pues con la función exponencial eliminar el logaritmo que le va a quedar ahí. Entonces aquí ya nos da el efecto total de la escala. Bueno, aquí se movió un poco la fórmula. Entonces aquí tengo la relación de funciones de gasto, que es lo que teóricamente mostré para medir las escalas, finalmente son de dividir las funciones de gasto del hogar. Y aquí tengo el efecto total de la escala dentro de la función exponencial. En la primera parte aquí tengo, si uno fuera este es el efecto total de la escala, pues la puedo descomponer en las tres escalas. La primera es el efecto por economía de escala. Esta y esta me están dando la escala por demografía y el resto me están dando la escala por empleo. Fíjense que ya aquí no aparece la propiedad de vivienda porque simplemente la usamos como una variable de control y no le dimos valor de referencia. Entonces el valor observado va a ser igual a la referencia, eso va a ser, entonces se elimina. Igualmente, si uno quiere hallar el efecto total y después lo quiere descomponer, le da a los otros elementos que no intervienen en el cálculo el mismo tratamiento de variable de control. Si yo quiero calcular solo el efecto de la escala del tamaño del hogar, a esto lo pongo a valor 0. Y si yo hallarle el efecto de la demografía, solo le doy valores a esto y el resto pues va a ser la misma observación tanto en el referencia como en el observado y por tanto eso va a valer cero. Entonces para las fuentes de información usamos la encuesta de calidad del 2008 y 2010. Seguimos muy de cerca el anexo que tiene construido la MECEP, que es la comisión que mide la pobreza y la desigualdad en Colombia. Y entonces en el gasto corriente incluimos las compras, pago en especie, el trueque, el autoconsumo y el autosuministro. La renta por vivienda propia totalmente paga y se excluyen los regalos recibidos. Esto es importante para interpretar un resultado. Y bueno, hay otras cosas que están en la metodología, no quiero extenderme en eso. El gasto en alimentos incluye los alimentos comprados semanalmente, excluyendo los comprados por otros hogares, los alimentos comprados por fuera del hogar y los alimentos entonces pagados en los establecimientos educativos. Ahora, el ingreso lo construimos como la suma de salarios monetarios y en especie, las ganancias netas de negocios, honorarios netos, ingresos no laborales,
y se imputó un ingreso a aquellos individuos no informantes, es decir, tuvimos la información de los que sí reportaron su ingreso y se constituye en relación de capital humano, y se imputa a los que no informaron, y además con algo de bootstrapping se coloca pues un residuo al azar, respetando los decisiones de ingreso y una distribución uniforme, se le imputa. Y se imputó un ingreso adicional para personas con hogares con vivienda propia totalmente paga. Entonces, aquellos hogares que no pagan arriendo y tienen su casa ya completamente pagada, tienen un ingreso adicional que hay que imputar. Estos fueron los resultados de la estimación. No los voy a interpretar todos porque igual no es el propósito final del trabajo. Simplemente, estos son una tengo estadística descriptiva. Mostrar, por ejemplo, que el porcentaje de sobrevivientes está cerca del 40% en el 2008 y bajó al 38% en 2010. Un tamaño del hogar, 3.7 miembros, básicamente similar en los dos años. La proporción de mujeres y de hombres, 50% está equilibrada. ¿Qué más podemos decir aquí? El porcentaje de hogares que viven en la zona rural es del 22% en el 2008 y del 21% en el 2010, se mantiene. Y bueno, lo demás podemos ya mirarlo con calma. Estos son los resultados de la estimación. Entonces lo que hicimos fue aplicar una... vamos a hablar con variables instrumentales, entonces lo primero que se hizo fue aplicar una mínimos cuadrados en dos etapas. Y luego para corregir por heteroelasticidad aplicamos método generalizado momento. Usando la regresión, el logaritmo del ingreso per cápita como instrumento, el logaritmo del ingreso per cápita como instrumento del gasto per cápita más las demás variables exógenas. Entonces, lo primero que vamos a ver es que la curva de Engel está bien comportada. Si uno mira el parámetro en 2008 y en 2010, le da que cuando uno puede interpretarlo así, si se duplica el ingreso del hogar, el gasto en alimentos cae 9.2% en 2008 y 10.2% en 2010. Aquellos hogares con mayor gasto per cápita tienen un mayor nivel de bienestar. Podemos ver el efecto de la economía de escala. Si el tamaño del hogar se duplica en 2008, el gasto per cápita, el gasto en alimentos se reduce en 5.1% en 2008 y en 2010 el gasto en alimentos se disminuye 4.9% si el tamaño del hogar se duplica. O sea que el efecto de estar, ese es el sentido, que el efecto que esperábamos, si se quiere. Ahora, más allá de que sea el signo que esperábamos, nos llamó la atención que la economía de escala sea más fuerte en el 2008 que en el 2010. Hay que recordar que el 2008 no fue un buen año económico, fue un año de recesión. Entonces, lo que nos podría estar indicando es que hay una suerte de microeconomía ante las crisis, que los hogares ante las crisis lo que hacen es profundizar las economías de escala como una forma de soportar la crisis económica. Por mujeres, es decir, aquí tenemos que los signos son negativos, es decir, que si usted sustituye un adulto hombre por una mujer y deja todo lo demás constante, la proporción de gasto en alimentos tiende a caer. Esto puede ser explicado ya por una condición, digamos, física, de menor metabolismo de las mujeres y menor masa corporal, que hace que demanden menos alimentos. Por la escala demográfica, la variable de referencia son los adultos mayores de 26 años en los dos años, y uno puede ver que si uno sustituye a un adulto por una persona más joven, el gasto en alimentos se incrementa particularmente para las personas de 0 a 5 años y de 6 a 15, es el efecto más fuerte aquí. Nuevamente, el efecto, digamos, ese efecto es digamos, no, uno no quisiera que se diera porque lo que tenemos es que si sustituye un adulto por un niño o un joven, el bienestar se reduce. Pero es más fuerte la reducción en 2008, que nuevamente fue un año de crisis. Probablemente eso lo explica, con años de crisis lo que hacen es que se reduce el ingreso del hogar y los niños y los jóvenes tienen un patrón de consumo más destinado hacia los alimentos, pues ante un ingreso menor y un patrón de consumo destinado a alimentos, pues el gasto per cápita, perdón, el gasto en alimentos se incrementa. De aquí, ¿qué más puedo decir? Por empleo, lo que puede dar referencia es un desocupado e inactivo. Entonces, si usted sustituye dentro del hogar un desocupado e inactivo por cualquier otra categoría laboral, le va a crecer el gasto en alimentos. Lo que está queriendo decir es que eso puede ser explicado de alguna manera porque pues, los ocupados, si enfrentan una actividad laboral fuerte, pues necesitan una mayor ingesta de alimentos. Y adicionalmente, sobre todo en grandes centros urbanos, los ocupados almuerzan por fuera de la casa o comen por fuera de la casa, y entonces hace que enfrenten unos precios más altos. Por ocupación, por sitio de trabajo, la referencia era en el área rural, mar o río, y miren que los signos son negativos, es decir, si usted reemplaza a un ocupado del hogar que trabaja en el sector rural por un ocupado que trabaja en cualquier otro sector, el bienestar aumenta porque cae la proporción de gasto en alimentos.
Entonces eso va a ser indicativo de que uno de los problemas más fuertes que tenemos de calidad del empleo en Colombia es precisamente en el sector rural. Veamos por regiones, me interesa mostrar el 2010. La referencia es Bogotá, son las regiones Bogotá. Si usted cambia el ocupado, lo saca de Bogotá y lo pone en cualquier otra región, mire que los signos son positivos, es decir, que disminuye el bienestar porque usted lo saca de Bogotá, va a consumir más en alimentos. El efecto negativo más fuerte lo tiene San Andrés. Aquí es el parámetro más alto. Y esto puede ser explicado precisamente porque los habitantes de la isla enfrentan la inflación de alimentos más alta del país. Y ante Antioquia de negativo, miren que los parámetros para Antioquia y para Valle no son estadísticamente significativos. Entonces uno puede concluir que Antioquia y Valle no tienen diferencias significativas de bienestar con respecto a Bogotá, están básicamente en la misma situación, que son precisamente las tres regiones más avanzadas del país. Bueno, ya usando esos parámetros que encontramos, que ya es como lo que me interesa concentrar, construimos dos tipos de ejercicios. El primero es una simulación pensando un hogar y el resto es la simulación ya con todos los hogares agregados. Entonces, definimos el hogar de referencia, lo que va a ser nuestro deflactor. Entonces, el hogar de referencia es un adulto hombre de 26 años o más, obrero, digamos lo que un adulto hombre me da la característica de tamaño del hogar, la escala por tamaño del hogar y por demografía, es un hombre mayor de 26 años o más. Y la laboral es un obrero empleado particular con contrato indefinido y con obra necesita elementos de protección laboral, que trabaja en un local fijo, oficina o fábrica, cotiza salud contributiva o especial, trabaja 48 horas a la semana, reside en la cabecera municipal de Bogotá y tiene vivienda propia totalmente paga. Entonces, cogemos ese hogar particular y vamos a empezar a modificar una a una esas características. Modificamos solo una y mantenemos las demás constantes y vemos cuál es el impacto sobre el bienestar. Básicamente vamos a evaluar cuál va a ser el ingreso compensado que necesitaría ese individuo cuando le cambia esa característica. Entonces, lo que llamamos fue lo siguiente, ¿no? Ese hogar de referencia, como uno define un nivel de utilidad cualquiera, como el nivel de utilidad va a ser el mismo arriba y abajo, no es importa qué nivel de utilidad ponga uno, el nivel de utilidad estoy pensando en el porcentaje de alimentos, es la medida que estoy usando, la próxima. Como eso va a estar en el cociente arriba y abajo, pues se va a eliminar, no importa si uno pone 30, 40, 50% de gasto de alimentos. Entonces la referencia lo que me está diciendo es, si con cerca de 500 mil pesos este hogar de referencia alcanza el nivel de utilidad que yo fijé. Ahora le voy a cambiar el tipo de empleo. Entonces, este señor va a dejar de ser un obrero o empleado particular con contrato indefinido y, por ejemplo, se vuelve patrón de oficios no calificados. Como se puede ver, ya no necesita, para mantenerse en el mismo bienestar, no necesita 500 mil pesos, sino necesita cerca de 650 mil pesos. Es decir, necesita una compensación positiva. Y ya vimos que cuando las compensaciones son positivas, lo que me está indicando es que es un empleo de peor calidad. Porque si el ingreso no crece, su bienestar se reduce. Repito, para que él se mantenga en el mismo bienestar que antes, necesita que no le paguen 500 mil, sino 650 mil. Con rojo, marqué todos los empleos que necesitan compensaciones positivas y que por tanto son de peor calidad, porque si no crece el ingreso, experimentan reducción en el bienestar. Y con azul, marqué los empleos que tienen mejor calidad. En este caso fue los profesionales y los patrones calificados. Es decir, pareciese que el factor educativo fue un papel importante. Y el tipo extraño es este, es empleadas domésticas, es decir, nos dice que las empleadas domésticas tienen mejor calidad de empleo. Entonces, el problema que encontramos fue el siguiente: cuando vamos a construir la información de gasto, uno incluye los pagos en especie, pero no incluimos los regalos. Entonces, muchas de las empleadas domésticas reciben alimentos en las casas. No está claro si eso entra como un regalo o como una especie de pago. Entonces, como en la metodología que usamos no incluimos los regalos en especie, pues no estamos metiendo en las empleadas domésticas, que probablemente eso haga parte de su pago, y ese gasto de alimentos no lo estamos incluyendo. Entonces entra como una especie de subsidio, entonces ya están muy bien, porque no están gastando tanto en alimentos, porque reciben una parte de esos alimentos en los hogares donde trabajan. Entonces, ese es un problema de nuestra medida que habría que mejorar, pero pues lo mejor es reconocerlo y decir que puede haber un problema. Pero lo que sí vale la pena también mencionar es lo siguiente: miren que de todos los posibles tipos de empleos, la mayoría son de peor calidad que la referencia, y la referencia en realidad tampoco es muy exigente. Entonces, esto es una primera impresión de lo que puede estar pasando en el mercado laboral colombiano en términos de calidad. Ahora modificamos otras variables. Entonces, está la referencia con cerca de 500 mil pesos. Ah, bueno, para ponerla en perspectiva, este patrón no calificado tiene 650 mil,
uno puede dividir entonces 500.000 de unos 650.000 y establecer cuántos empleos equivalentes un patrón no calificado equivalen a la referencia, o sea, al asalariado. Yo creo que da como 0,8. Entonces, ahora, tenemos que dar la referencia y empezamos a modificar. Ya este trabajador dejó de ser cotizante a salud. Lo dejamos sin servicio de salud, sin afiliación. Y miren que por perder la plena de salud, necesita una compensación positiva. Si él no recibe esa compensación positiva y pierde la afiliación a salud, su bienestar se deteriora. Entonces, se ve el impacto positivo que tiene sobre el bienestar del trabajador estar afiliado a la Seguridad Social. Ahora le cambiamos el sitio de trabajo. Dejó de estar en un local para estar en cualquiera de estas opciones y miren que si va a trabajar en un vehículo o a la calle o en el área rural o en una construcción, su bienestar se deteriora si el ingreso no decrece. La compensación positiva más elevada lo tiene la construcción, es decir, un hogar, el trabajo de referencia necesitaba cerca de 500.000 y si se va a la construcción necesita cerca de 700.000 para estar en el mismo nivel de bienestar. Las que exigen mejor serán donde habita, en otra vivienda, puerta a puerta y las minas. Ahora veámoslo por edad. Si ese adulto, cambiamos la abstracción, puede ser, si cambiamos ese adulto que es mayor de 25 años por cualquier otro rango de edad, de 0 a 05, de 6 a 15, de 6 a 25, necesita una compensación positiva para mantenerse en el mismo nivel de bienestar. Y esto es explicado fundamentalmente porque estas personas de 0 a 5, de 6 a 15, tienen un patrón de consumo más destinado hacia los alimentos. El efecto del sexo. Si ese mismo trabajador deja de ser hombre y se vuelve mujer, necesitaría apenas un poquito más de 300.000 pesos. Es decir, que incluso con el mismo ingreso, por ser mujer, alcanza un nivel de bienestar más elevado. Y por tanto, para mantenerse en el mismo bienestar anterior, necesita una compensación negativa. Miremos el efecto de la escala por el tamaño del hogar, que es bien importante. Si el hogar no estuviera compuesto por un solo miembro, sino por dos miembros, con las mismas características, ya no necesitaría 500.000 pesos, sino cerca de 300.000 pesos. Es decir, con cerca del 60% del ingreso anterior, puede estar en el mismo nivel de bienestar. Es decir, que los hogares desarrollan economías de escala que les permiten liberar recursos para gastar en otro tipo de bienes. Y el efecto poderoso que tiene sobre el bienestar la tenencia de vivienda. Si este hogar que hemos definido deja de tener vivienda propia, inmediatamente para estar en el mismo nivel de bienestar necesitaría cerca de 700.000 pesos cuando antes solo necesitaba 500.000. La vivienda como proxy de riqueza tiene un impacto muy fuerte sobre el bienestar de los hogares. Ahora por regiones, saquemos el hogar de Bogotá y pongámoslo a vivir en otro lado. El efecto más fuerte negativamente sobre el bienestar lo tiene San Andrés. En Bogotá necesita 500.000 pesos. O sea, miren que es el mismo empleo, solo le cambiamos la ciudad. Usted tiene el mismo empleo en Bogotá y ahora tiene el mismo empleo en San Andrés. Si se va para San Andrés, tendría que ganarse cerca de 1.500.000 para estar igual de bien con el mismo empleo en Bogotá. O sea, el cambio de lugar de trabajo, de zona, impacta negativamente tu bienestar, probablemente en San Andrés, porque enfrenta una inflación de alimentos muy elevada. Casi todas las regiones necesitan compensaciones positivas, es decir, que casi siempre cambiarse de lugar, porque el trabajo sigue siendo el mismo, hacia otra zona distinta a Bogotá, reduce el bienestar. Salvo el caso de Antioquia. Y en Valle la compensación es muy pequeñita, la diferencia tiene que ser muy pequeña. Entonces uno puede decir que Antioquia y Valle están en un nivel relativamente similar de Bogotá. Listo. Ahora, ya para cerrar, lo que hacemos ahora no es usar la simulación para un hogar, sino cojamos todos los hogares de la economía colombiana, todos los empleos que van llegando, y vamos a reducirlos al empleo equivalente. Entonces el empleo equivalente que usamos es un obrero empleado particular con contrato indefinido y con o no necesita elementos de protección laboral. Trabaja en un local fijo, oficina o fábrica, cotiza salud contributiva o especial, trabaja 48 horas a la semana y reside en la cartera municipal de Bogotá. Entonces, esta es la reducción. Por ejemplo, en total en Colombia con esta encuesta hay 18.800.000 ocupados. Esos 18 millones son heterogéneas ocupaciones que quedan reducidas a un 62.4% del empleo equivalente. Es decir, que las 18 millones de ocupaciones equivalen al 62.4% del empleo equivalente. De cada 100 ocupaciones equivalen a 0,62 del empleo equivalente. Lo que quiere decir que el empleo medio en Colombia, un empleo promedio en Colombia, equivale a 0,62 del empleo equivalente. Entonces, ya estando en ese terreno, uno puede evaluar la calidad diciendo, los empleos de peor calidad son aquellos que tienen reducciones más fuertes, los que más se alejan de uno que es el empleo equivalente. Entonces, por sexo, hay 11 millones de ocupados que son hombres y 7 millones que son mujeres.
De esos 11 millones queda apenas el 59% de reducir por el empleo equivalente del empleo masculino y 67% en el empleo femenino. Es decir, que los hombres en general, según nuestros resultados, tienen un empleo que es de peor calidad que las mujeres. Por edad, ustedes pueden ver que las mayores reducciones están al principio en la distribución etaria y al final. Tenemos Pacho Lazo y con Hugo López, hay un artículo reciente sobre el programa pensional que muestran precisamente que hay un ciclo de vida laboral en el cual los jóvenes arrancan en empleos como asalariados de muy mala calidad, con una alta rotación, luego acumulan capital humano y se van a empleos de mejor calidad, y al final de sus vidas terminan en empleos informales de mala calidad pero estables. Entonces eso refleja un poco eso. Aquí al principio la calidad no es buena, luego mejora y luego se vuelve a deteriorar al final. Por regiones, digamos que está muy claramente marcado lo que pasa en este país. Las reducciones más fuertes están en San Andrés, miren que queda apenas el 30% del empleo equivalente. Es decir, que un empleo promedio en San Andrés apenas equivale a 0.3 del empleo equivalente. Una reducción muy fuerte. San Andrés con el 30%, la región Atlántica con el 40.5 y la región Pacífica con el 42.9. Son las regiones de peor calidad de empleo. Mientras que las mejores son Bogotá, Antioquia con 78.6 y Valle con 78.2. Digamos, están muy claras los fenómenos de no convergencia en nuestro país. Y algo que es muy fuerte es la diferencia tan marcada entre lo que pasa en la cabecera, o sea, en la zona urbana, y lo que pasa en las zonas rurales. Un empleo promedio en el sector urbano equivale a 0.7 de un empleo equivalente, mientras que en el campo, en el sector rural colombiano, un empleo promedio equivale a 0.3 de un empleo equivalente. La calidad del empleo urbano. Por educación, uno puede ver que a medida que crece el nivel educativo, la reducción es menos fuerte y por tanto la calidad del empleo crece. Un empleo promedio de una persona sin educación o con solo preescolar apenas equivale a 0.4 de un empleo equivalente. Y si tiene posgrado, equivale a 0.7. Es decir, la mayor calificación educativa permite que las personas se vinculen a actividades laborales más complejas donde opera la reeducación laboral. Por deciles de ingresos, no muestra trampas de pobreza. Las personas de los tres primeros deciles son los que enfrentan la mayor reducción de empleos equivalentes, mientras que los deciles más altos tienen una reducción más pequeña. Entonces son pobres porque tienen empleos de mala calidad, y como tienen empleos de mala calidad, se mantienen en la pobreza. Por posiciones ocupacionales, miren que las reducciones más fuertes están precisamente en aquellos trabajadores que están vinculados al campo colombiano. Las reducciones más fuertes están aquí: el trabajador propio de finca, trabajador jornalero peón, o me perdí el otro. Trabajador de propia finca o arrendada y jornadero peón. Me parece que había otro. Bueno, estos dos, 33.3 y 36.9. La reducción es muy fuerte. Si uno compara esto, por ejemplo, con lo que pasa en el profesional independiente, que la reducción es apenas hasta el 81%. O sea, se reduce apenas cerca del 19%. Estos profesionales independientes de una calidad de empleo muy alta, mientras que los trabajadores vinculados al agro colombiano son los que experimentan una calidad de empleo más baja. Eso también es novedoso en el artículo, porque como los trabajos de calidad de empleo solamente se hacen con la ley, y la ley solamente urbana no permite medir la calidad de empleo en el sector rural. Si lo miramos ahora se llama ramas de actividad, encontramos lo que está pasando aquí. La rama que más reducción tiene precisamente es la agropecuaria y piscicultura. De los 3.140.000 empleos que hay en esa rama, al ser reducidos a empleos equivalentes apenas queda el 35.6%. Por su parte, la rama que mejor exhibe calidad de empleo son los establecimientos financieros, que tienen una reducción que queda del 81.4%. Bueno, aquí hacemos la reducción a adultos equivalentes, reducimos la población total de Colombia por adulto equivalente, por economía de escala, y le metemos el efecto de escala de empleo equivalente. Pero pues digamos que sale un poquito los propósitos de la exposición, entonces pues voy a pasarlo por alto. Si lo quieren ver en el paper, pues después con calma lo pueden revisar. Para terminar, unas conclusiones. Los resultados indican que después de reducir empleos equivalentes de calidad, solo el 62.4% del total de los ocupados, del total de ocupaciones de buena calidad, es decir, al reducir ese deflactor que usamos, solo queda el 62.4% de la calidad, de empleo, perdón. La mayor calidad de los empleos los tienen ocupados ubicados en el centro de la distribución etaria, siendo de menor calidad el empleo juvenil y el empleo de las personas mayores. Ese perfil de empleo de menor calidad, de más baja calidad, se complementa con lo siguiente: empleo masculino, empleo residente en San Andrés, la región Atlántica, la región Pacífica, el sector rural, sin educación superior,
de los tres primeros deciles de ingresos, de trabajadores de su propia finca o arrendada, de jornaleros o peones y de trabajadores vinculados a la rama de actividad agropecuaria y piscicultura. En ese sentido, creo que el paper ayuda a entender quizás la furia de algunos compatriotas. Si uno invierte la fórmula de la película en la que actúa Henry Fonda, no es las uvas de la ira, sino en este caso son las iras del azúcar, las iras de la leche, las iras de la papa, que pueden estar explicados precisamente por estos resultados tan desastrosos en cuanto a la calidad del empleo en ese sector. Muchas gracias. Bueno, Cristian, muchas gracias por la exposición del trabajo que has realizado. Abrimos el espacio para comentarios, preguntas, sugerencias, etc. Pero, es decir, yo preguntaría lo siguiente, a otras dimensiones que tienen como representantes del comienzo muchas limitaciones, que obviamente compartimos, yo creo que la mayor parte de gente trabaja en esta temática. Me parece que estoy bastante bien la presentación, viendo lo de Iván González y los comentarios. De todas maneras, cuando uno mira los resultados, en última instancia, el modelo comparativo siguen siendo las categorías convencionales de empleo, o sea, empleo dependiendo de contrato, ¿no? Obviamente que aquí hay una riqueza adicional con la cuestión demográfica, pero también se puede mirar con las otras variables. O sea, yo no estoy, digamos, diciendo que el ejercicio no tenga aportes, reconozco los aportes. Pero en términos de los resultados finales, pues comparativamente con los trabajos tradicionales de empleo, viendo por ejemplo lo que ha hecho aquí Carlos Alberto y José Ignacio, entonces pues, me siento un poco no decepcionado, sino que me queda la preocupación. No veo, el espejo es el mismo espejo que uno critica al comienzo, decirlo en otras palabras, pero indiscutiblemente hay aportes de toda la metodología utilizada, eso no lo dice. Y lo otro es que en última instancia es un desarrollo, digamos, de la ley de Engel aplicado a esto, ¿no? O sea, lo cual me parece excelente, pero no, aquí ha sido el efecto
quedan una serie de dimensiones que, como bien lo planteaste al comienzo, que tienen que ver, digamos, con ciertos criterios que se llaman la OIT de trabajo decente o los que generan mayor bienestar. Pues yo entiendo que aquí en última instancia está en función del consumo, pero no resuelve completamente para mi punto de vista. Yo creo que no tiene solución en última instancia, que es algo que manifiesta en algún momento en la presentación. Esta es una alternativa interesante, pero pues, yo lo que estoy aquí haciendo con la amiga abogado de la ley es decir, bueno, ¿cuáles, digamos, son los pasos? Y entonces, pues, lo estoy pensando así después de la discusión, y lo repito, y me sorprende los resultados procesos. Para mí son problemáticos. Yo creo que habría que hacer los ejercicios, mirar la base de datos, mirar cuál es, cómo está capturado el proceso de mujeres y la administración de estas relaciones. Veo el tema de lo del trabajo veo que sí, es problema mío, pero con los datos de la manera como se juntan los datos. Segundo, en lo del efecto espejo, que termina uno utilizando las categorías, el modelo de referencia, es el modelo que se va a utilizar, claro, el modelo de la utilidad y la convertibilidad, me gusta mucho eso. Pero, con esto entonces, mis impresiones, gracias. Bueno, pues agradezco los comentarios del profesor Rea. Vamos a ver qué puedo decir al respecto. En efecto, pues lo acepté que el resultado de empleado doméstico es problemático. Y eso es casi contraintuitivo. Y la explicación que le damos es básicamente por la forma en la que construimos el gasto, que no incluimos los regalos que recibe la persona. Si nos cuidamos, sí, se pueden incluir en realidad. Lo que pasa es que quisimos ser como fieles a la metodología de la MESE, porque sabemos todos los problemas que hay y los cuestionamientos que existen cuando uno construye los ingresos. Alguien lo puede cuestionar y decir, no, pues esa vez no está bien construido. Entonces quisimos ser fieles a lo que plantea la MESE con el coste que nos quedó ese resultado contraintuitivo. Y bueno, y contraevidente también. Entonces, es un problema que aceptamos y que, pues digamos, la metodología debería seguir desarrollando y hacer nuevas mediciones a ver si podemos corregir ese sesgo que hay. Pero el problema lo aceptamos. No tiene. La explicación que le damos es por la forma en que construimos el gasto corriente, ¿no? Incluimos los regalos que reciben los trabajadores. Ahora, por género, en efecto, eso puede ir en contra de algunos efectos, de algunos trabajos que se han hecho, pero también hay algunos trabajos que pueden suceder lo contrario. Por ejemplo, si uno mira la feminización de pobreza, no todos los trabajos son, digamos, concluyentes en que se feminiza la pobreza. Porque, digamos, si uno mira la economía colombiana, uno de los cambios más importantes que han ocurrido es precisamente el cambio de la forma en la que está la mujer en el mercado laboral. Las tasas de promedio de años de educación ha crecido en las mujeres, participan más en el mercado laboral. Si uno construye, por ejemplo, las personas de las mujeres en las universidades y en los posgrados, ha aumentado de manera sustancial. Eso tiene que tener correlato en el mercado laboral. Si no, no puede ser que las mujeres hayan, con todos los problemas que hay, se haya reducido la tasa de fecundidad, se ha aumentado su esperanza de vida, han aumentado sus años de educación promedio y que eso no se refleje en el mercado laboral. Probablemente este estudio puede estar capturando que ya esos cambios que están operando están reflejando una mejor calidad de la ocupación. Entonces yo de entrada no pelearía con mi dato. Habría que, digamos, mirarlo con más calma, revisarlo con detenimiento, pero tampoco de entrada no le doy la credibilidad a los otros estudios, porque precisamente han ocurrido cambios y ese cambio es uno de los más importantes en la economía colombiana. Pero la contratación sigue siendo muy, muy adversa a las mujeres. Los contratos, los trabajos, por ejemplo, que es la encuesta de gestión de trabajo, pero la ley, los contratos sin orales, contratos a término fijo, parciales, se concentran fundamentalmente en el empleo femenino, más que en el masculino, también en el masculino. Lo de las contrataciones es muy importante. También lo de seguridad social. Bueno, estoy tomando tres dimensiones. Estoy totalmente de acuerdo con lo antes de inicio. Es decir, ha aumentado mucho la capacidad humana de las mujeres en el pueblo. Ha bajado fuertemente su seguridad. Pero no sé.
acorde con, por ejemplo, las formas de contratación, que los hombres, los despidos, pero los pocos, la mayor tasa de desempleo son de las mujeres, en todos los grupos de edad, y esto la ley no muestra. Es decir, ahí hay un efecto adverso. Y bueno, el tema de los ingresos también, controlando nivel educativo, experiencia laboral, etcétera, etcétera, las mujeres tienen un diferencial de ingresos, tiempo, experiencia más bajo que los hombres. Hay un sector de las mujeres que han logrado considerablemente, estoy hablando del problema de las mujeres. Entonces, ahí veo problemático ese resultado. Ahora, no sé, esa es una pregunta que planteo. Sí, Flavio, hay que, digamos, pues así avanza esto, ¿no? Hay evidencias mixtas y hay que empezar a revisar con detenimiento qué cuesta captar y qué no. Ahora, aquí también está el problema, como aquí tenemos es una proxy de bienestar del gasto en alimentos y su composición física puede afectar el resultado, también eso puede estar presente ahí. Y eso entonces, ese comentario lo vinculo con lo tercero que me decías. Nosotros aquí solucionamos un problema y es de la agregación, pero nos aparecen otros. Es decir, es básicamente la idea de la perfectibilidad y la falibilidad de nuestras teorías. Solucionamos un problema de la agregación, pero por ejemplo esto de las mujeres del empleo doméstico son nuevos problemas que estamos enfrentando y que todavía no sabemos si los podemos solucionar o si vamos allá a tener una sin salida y que definitivamente no hay que escoger de lo que tenemos a ver cuál minimiza los problemas que uno puede escoger dentro de todos los indicadores. Hay algo que es cierto, digamos, en otro estudio que enseñó, que no es el de los diferenciales por género, hacían disminuir la presión. Eso se va a mostrar. O sea, él ha hecho varios estudios comparativos, muestran eso. Pero ya que no es el cambio completamente de género, el mejor desempleo lo tienen las mujeres, los técnicos, los peores empleos lo tienen los hombres, las mujeres, y es muy fuerte para mí, no, para mí es bajo. Tal vez mi sesgo es, son estudios localizados, algunos datos análisis descriptivos, aquí estamos defendiendo otros componentes, estoy de acuerdo, que pueden efectivamente mostrarnos otra dimensión. Sí, es eso, es otra metodología que soluciona unos problemas, pero enfrenta a otros y nos da otra mirada al problema. Así como tenemos esos problemas, también da otras ventajas, comparar todo esto, mirar por ejemplo los trabajadores rurales, que son novedosos. Entonces, es finalmente que la comunidad de CIDA académica, si las ventajas y los beneficios finalmente dan al final un saldo positivo para la metodología y habrá que seguir desarrollando. Eso es lo que te puedo decir, es lo que me acabas de decir. ¿Puedo apuntar? Lo que decimos que el problema está en la metodología elegida. Si uno toma la ley toma el gasto en alimentos como el índice, digamos, de bienestar, obviamente los que está obteniendo me parecen absolutamente intuitivos. El problema es lo que uno eligió metodológicamente. Y eso tiene limitaciones, de hecho, ¿no? Esta metodología tiene el problema de que no capta los cambios en la composición de los alimentos en términos de bienes y en términos de calidad. No puede hacer, porque no está hecha para eso. De hecho, la idea de que es como estaba en la cita que está en el año 2019. Habría que pensar si es realmente la mejor elección. Entonces todo lo que uno encuentra en contraintuitivo pues no lo es, porque simplemente hace parte de la metodología y me parece más que el ejercicio en ese sentido muy consistente. Sí. Porque es eso, es lo que uno elige. Entonces, obviamente no se le pueden pedir una cantidad de dimensiones que por definición no tiene, están por fuera de hecho. Entonces, ahora, lo que yo sí diría es que sería bueno pensar en usar otro tipo de dimensión de bienestar, porque este tiene unos sesgos fuertes. Implica, digamos, da la composición del gasto, digamos, contemporáneo, ¿qué tanto refleja esto? Sí, sí, sí. Va a haber problemas luego en medición, pero el ejercicio como tal me parece que es consistente, los resultados creo que no se les puede encontrar de cosas que no puede hacer, de hecho. Y el problema está en los posteriores, usar otro tipo de tecnología, pronto extenderse un poco la ley de que teórica, tengo la duda de que tú cuando llegas a la comunidad
estadísticas o que vas a estimar empíricamente, trabajas a nivel de los hogares. Si o el gasto del hogar como unos individuos, sino las mismas características. Para llegar a esa función de gasto, teóricamente, los individuos que componen el hogar tienen que tener funciones de utilidad igual, para que puedan ser agregadas. Pero en otro momento nos dices, como sustento teórico del ejercicio, que diferentes ocupaciones tienen distintas funciones de utilidad, y por ejemplo, las digamos, si se da una reducción del ingreso, si no se da una reducción del ingreso, cuando se da una reducción del ingreso, perdón, cuando cambias de ocupación, entonces te afecta el bienestar. Y ahí no estamos en otro terreno. Entonces, un poco ahí que no entiendo, me parece que es complejo el tema. Y sobre las consideraciones empíricas, el trabajo de la Merced como base para la agregación de los gastos es complicado en un punto que está en un artículo de Angus Quinto, que lo mencionas ahí como referencia también. Y es que en la construcción del gasto agregado es recomendable, ese trabajo de ellos, que está en la página de Norte Montería, lo puedes encontrar, es complicado agregar gastos que los hogares no vayan a comprar. Porque cuando se hace ese tipo de curvas de Engel, lo que tú estás midiendo es, en últimas, y se puede volver a la función de gasto, es cuánto el hogar está dispuesto a pagar y de ahí, por determinado bien, y de ahí cuánto es que se estima la curva de Engel. Si se parte de solo el gasto que está dispuesto, digamos, solo lo que el hogar está dispuesto a pagar por un bien, no es recomendable meter lo que le regalan, ni lo que intercambia, ni ningún otro tipo de transacción que no sea a través del mercado. Ese es un problema y estás inflando un poco los gastos. No, yo no los incluyo. ¿No los incluyo? Los regalos no los incluí. No, los regalos no, pero el trueque sí, la pero si son pagos, hacen parte del mercado. ¿Qué me pueden pagar en especie? Eso sí lo metí. Sí, te pueden pagar en especie, pero el hogar, quiero decir, el hogar en las compras que hacen, porque lo estás agregando es en los gastos, la construcción de los gastos. Si está allí, estás asumiendo que el hogar lo está comprando a ese precio al que imputaste. Esto es un problema, pero bueno, es un tema aparte. Pero puede relacionarse con el. Y la otra consideración empírica, perdón, puede ser relacionarse con lo del empleo doméstico. Y la pregunta es: ¿qué gastos le agregaste al empleo doméstico? Porque si agregaste los gastos del hogar donde trabaja la empleada doméstica, ese puede ser el problema ahí. La incongruencia que parece. Bueno, en efecto, como usted lo dice, es muy pertinente. Digamos, nuestro modelo tiene coherencia interna. O sea, de lo que la medida que usamos de bienestar, los resultados lo reflejan. Exactamente. Ahora no le puede hacer una crítica externa y decir que no está de acuerdo con eso. Y en efecto la ley de Engel pues es muy vieja y eso hay que mejorarlo. Entonces uno puede trabajar a futuro hacia eso. En lugar de usar como producto del bienestar, por ejemplo, no tengas un alimento sobre gasto total, hay otros métodos, por ejemplo el método de Rothbard. Rothbard sugiere trabaje con la proporción de gasto en bienes de adulto. Price y Hofacker dicen, lo que hay que construir es un sistema de ecuaciones de demanda con múltiples bienes y construir a las escalas. Lo que pasa es que usar un sistema de ecuaciones a las escalas es muy complejo. O sea, hacer después los despejes, nosotros lo intentamos y eso se vuelve inmanejable. Creo que el método de parte es diferenciar un tipo de bienes. Intentemos construir bienes públicos y bienes privados. En los bienes públicos hay que ganar de escala, en los bienes privados no, y hagamos las escalas para los dos tipos de bienes. Es decir, porque eso dice cierto, uno puede seguir avanzando e intentando construir como referencia, no la referencia de Engel, sino una referencia que han traído autores más contemporáneos, si se quiere. Y eso puede, digamos, llevar a unos resultados que pues sean coherentes internamente con la propuesta y también pueden de alguna manera reflejar otros resultados que de pronto sean más consistentes con la evidencia que ofrecen otros trabajos. Pero eso hace parte del desarrollo precisamente de la metodología. Con respecto a lo que tú me preguntas, no, digamos, para poder hallar escala hay que suponer que los niveles de utilidad son iguales dentro de los miembros del hogar, pero en la gráfica que yo mostré eran tres hogares distintos y cada individuo está en un hogar distinto. ¿Cómo? Tres personas pero el hogar es unipersonal. Uno en un hogar unipersonal, entonces cambia de hogar o cambia de problema. Sí. Pero yo estoy evaluando ahí ya cuando yo reduzco a personas, ahí no hay problemas.
El problema es teóricamente al principio, yo tengo que justificar nada más y nada menos que los videos son iguales. Eso sí es, eso teóricamente sí es complejo, yo lo admito a ello. Entonces, al final no veo tanto el problema, es al principio con el tema de la identificación de escalas. Y con respecto a la agregación, no, el último problema que mencionaste, no agregué las dentro de los hogares los servicios domésticos, porque, bueno, se me olvidó mencionarlo, nosotros trabajamos con la unidad de gasto. Recuerden que la unidad de gasto excluye a los pensionistas y a los empleados domésticos, y se me olvidó dar esta observación. Y esta es la forma en que yo construyo el gasto corriente. Mira que están las compras, los pagos en especies y el trueque, porque me pueden pagar en un trueque, eso es parte del mercado. Lo que excluye es lo que está por fuera del mercado, los regalos recibidos en las compras para otros hogares, transferencias de dinero a otros hogares. Lo que hay que preguntarle al DANESE cuando le preguntan a una empleada del servicio, ella tiene claridad si ese pago que le están dando por la alimentación en la casa donde trabaja es un pago en especie o es un regalo. Si es un regalo, si efectivamente no está por fuera del mercado. Ahí tenemos nosotros una intuición de por qué los resultados contravenientes en el empleo doméstico, que hay que mejorar y hay que pulir, pero en principio pues quisimos ser conservados y respetar la metodología de la MESE, que es lo que como el patrón de cómo se debe construir los ingresos, básicamente lo que puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.